Colócate sentado sobre tus talones en postura totalmente relajada. Inhala y exhala por 3 veces. La primera postura va a ser la postura de niño, sentado sobre tus talones y estirando los brazos, llevando la cara hacia las rodillas. Esta es la mejor postura para la relajación. Segunda postura, postura de gato y vaca, flexibilizando la espalda en gato y en vaca, llevando la cara hacia atrás y hacia abajo. En esta postura vas a mejorar el dolor de espalda y también de las emociones. Tercera postura, alinea la cadera hacia tus rodillas, estira los brazos y lleva el pecho en el mat. En esta postura no solo vas a mejorar los dolores musculares, sino también las emociones. Cuarta postura, engancha los deditos de los pies en el mat y estira la cadera hacia arriba, estirando las piernas, llevando la cara hacia el pecho y estirando los brazos. Esta postura es postura de perro mirando hacia abajo. Haz una variante en esta postura, flexibilizando las rodillas y que toquen hacia la cara. Lentamente eleva una pierna y llévala hacia adelante y luego la otra pierna. Estira los brazos hacia adelante y hacia arriba para entrar en la postura de pinza con los codos retenidos. Inhala y exhala conscientemente en cada postura. Inhala, eleva los brazos, exhala, baja los brazos para entrar en low lunge. Puedes hacer una pequeña torsión, dejando la rodilla y el pie en el mat y tu cuerpo hacia adelante. Inhala y exhala y haz lo mismo con la otra pierna. Esta postura te ayudará no solamente flexibilizando la cadera y las piernas, sino también ayudándote en las emociones. Colócate en postura de niño para hacer una variante sentado y también flexionando las piernas. Estira los brazos y lleva tu cuerpo hacia el mat. Yogi squat. También sentirás mucho alivio en estas asanas. Espero que te haya ayudado. Muchas gracias.